Con la participación de 20 pasantes, líderes comunales y representativos de los pueblos más cercanos, en donde se realiza la actividad minera en las regiones de Apurímac y Moquegua, se llevó a cabo la clausura de la primera pasantía minera, organizada por la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas. La pasantía tuvo como principal objetivo brindar conocimientos claros y precisos de cómo se desarrolla una actividad minera de forma responsable en el país. Para ello fueron capacitados por docentes de la Universidad de San por más de 15 días sobre temas como la historia de la minería, los procedimientos legales y técnicos del desarrollo de las diferentes actividades mineras, la normatividad ambiental y social, así como los beneficios. Al hacer uso de la palabra en este evento, la viceministra de Minas, Susana Vilca, mencionó que es necesario que las comunidades cercanas a proyectos mineros estén bien informadas sobre el significado de los mismos, porque de esta manera tomarán decisiones adecuadas y responsables. Sé que la población bien informada tomará sus decisiones correctas, porque entramos en una etapa en adelante con la ley de la consulta que va a ser aplicable. Vamos a entrar en una etapa de necesidad de que nuestra población esté totalmente informada. ¿Para qué? Para que cuando se les consulte, ellos tengan el conocimiento de las cosas y puedan, sin presión alguna, decidir bien. Durante la ceremonia de clausura se entregó diplomas por la participación, así como certificados de reconocimiento al mayor rendimiento y entusiasmo por parte de los pasantes. Al término de esta pasantía minera, se compartió un colorido espectáculo de danzas y de un almuerzo de confraternidad entre las autoridades del Ministerio de Energía y Minas y los pasantes de las regiones de Apurímac y Moquegua.